verdad que al comenzar a observar un poco en las redes sociales y darme cuenta de que hoy es el Día Internacional de la Lucha contra las Mujeres, me incentivó de alguna manera u otra a decir, bueno, comencemos una convocatoria por las redes sociales para ver y demostrar de que Concepción le dice basta a la violencia y está a favor de la no violencia. Bueno, en tu cartel, que es realmente lapidario, ¿no? Cada 30 horas en la Argentina muere una mujer víctima de violencia. Exactamente, esa es una estadística real. Cada 30 horas hay una mujer que muere en la Argentina víctima de violencia de género. Y la consigna es evitar que esa hora número 30 llegue a cada una de nuestras familias. ¿De qué manera lo evitamos? Siendo un poco más observadores en las situaciones que viven nuestros familiares, denunciando los casos de violencia que podemos conocer, de que existen, y no quedarse callados, porque mientras estamos callados, de alguna manera u otra estamos avalando los hechos de violencia que suceden en nuestra familia. Y un poco evitar que llegue esa hora número 30 para no poder contar con una mujer más que muere víctima de las violencias que suceden. Hay mucha gente joven, grande, bueno, de diferentes edades, mujeres, hombres también veo chicos, se han acercado algunas espontáneamente a través de las redes también, y hay gente que le ha pasado algo, que te ha contado concretamente que sufre violencia. La verdad que tengo la satisfacción de ver a los jóvenes sobre todas las cosas, jóvenes varones, jóvenes mujeres que se han sumado, a un profesor de la Escuela de Comercio que también se ha sumado en el día de hoy trayendo a sus alumnos, que vio la convocatoria a través del Facebook y los trajo. Y mujeres abogadas, abogados que también se han sumado, profesionales, amas de casa, y en este caso contamos con la presencia de una compañera, trabajadora de prensa que fue agredida hace muy poco tiempo, como es Silvia Alderete, que está presente también hoy y que considero que en el gremio de prensa hoy es la cara visible de lo que es la violencia de género. Bueno, profesora, acompañando en un día especial y además un día para recordarlo internacionalmente, lo están recordando internacionalmente, ¿no? Bueno, nosotros tenemos la cátedra de Derechos Humanos y ustedes saben que los derechos humanos son universales para todos y para todas. Y hoy un día tan especial que tiene que ver con el tema de la violencia de la mujer o contra la mujer. Los chicos, los jóvenes han estudiado todo el marco teórico, saben cuáles son los mecanismos de defensa. Y si hay una deuda que tenemos este año es informar, difundir la cuestión de los derechos humanos, porque hay una mala interpretación de ese concepto de derecho humano. Entonces, de la única manera de revertir esta situación es informando, concientizando en qué se basa la cuestión de los derechos humanos. Y en esto la mujer está presente en un día como hoy, en donde la violencia se cobra vida no tan solo de la mujer, sino de las niñas y de las mujeres adultas en todo el mundo, ¿no? Y esto es de público conocimiento. Todos los días vemos a través de los noticieros y los informativos del maltrato que recibe la mujer, tanto psicológica, en forma psicológica, física, económica, mujeres que pierden la vida en manos de otros, del hombre más que nada. Bueno, hoy esto es una forma de comprometernos nosotros de la Cátedra de Derecho Humano en esta cuestión que tiene que ver con los derechos de la mujer, principalmente a no ser discriminada. Bueno, con diferentes consignas veo, ¿no? Por ejemplo, no la violencia física, psicológica, económica, sexual y no violencia mediática, que no es, también es sí, seguro. Algo que, sí, bueno, mira, que es común. Todos los mensajes que ellos han elaborado acá, es creatividad de ellos, se lo investigaron y dijeron, bueno, ¿con qué frase nos presentamos hoy en esta convocatoria? Y bueno, ahí está, esto es creatividad de ellos, o sea, que ellos son conscientes de la problemática y ellos saben que la cuestión de los derechos humanos están para exigirse y para defenderlo, y ellos, cada uno de ellos ya sabe cuáles son los mecanismos de defensa y saben que ellos tienen, que ellas, sobre todas las cosas, se tienen que hacer respetar, que su dignidad vale mucho. Entonces, a partir de la información y del conocimiento de la cuestión de los derechos humanos y sobre todo el de la mujer, es a partir de ahí donde ellas pueden empezar a poner límite al tema de la violencia, porque muchas veces la mujer es sometida permanentemente por un fruto de su ignorancia, no sabe cómo defenderse, cómo plantear
esta cuestión. Bueno, esto, los chicos hoy dicen, están los mensajes de ellos y creo que más claro es imposible. Bueno, sigue acompañando acá a las mujeres en un día especial para internacionalmente y hoy vos un poco la cara también de esta movida aquí en Concepción, ¿no? Sí, sí, así es. Bueno, estamos haciendo un esfuerzo por estar aquí porque estoy todavía un poco convaleciente de todo lo que me ha pasado. Esto ocurrió el martes 18 y bueno, quería acompañar porque a mí me parece de que debo acompañar porque esto no puede pasar, no nos puede pasar a ninguna mujer este atropello, porque la verdad uno se siente, bueno, con toda la impotencia que uno siente, tiene que venir, porque estar presente en este lugar y acompañar a muchas mujeres de que quizás pasaron el momento que yo pasé, algo que no, yo particularmente nunca me lo esperé, porque nosotros los trabajadores de prensa salimos a trabajar y salimos siempre a buscar la noticia, a buscar el mostrar lo que ocurre y la gente de dentro de sus casas quizás no lo pueden ver, lo queremos mostrar. Y bueno, este señor se molestó mucho por una situación muy especial que yo creo que ya todo el mundo la conoce. Y bueno, hoy estoy... Acá hay mucha gente joven, creo que digamos sí, es una sí, forma sí, también... Me llamó mucho la atención que hay mucha gente joven, que es lo bueno, porque empezamos con la parte de la concientización de que ellos tienen de que no aceptar a ningún tipo de agravio, ni siquiera el verbal. Entonces, me parece muy bien de que estemos acompañados por jóvenes, por señoras grandes, con sus hijos. Me gusta ver esto y yo me animé a venir, a levantarme de la cama. Estoy haciendo muchos estudios, no me siento bien de salud. Vamos a seguir luchando hasta que, bueno, lleguemos a lograr lo que es la justicia, lo que necesitamos.